Bueno, bien, hola, hola, hola amigos y amigas de YouTube. Era obvio que no iba a poder hacer esto antes de las 7. Por eso voy a subir primero este y después voy a subir ya directamente el de Casi Ángeles. Aunque lo puse para que se programe mañana, pero si termino de subir este, o sea, si termino de grabar este antes de las 7 y media. ¿Cómo es? Lo subo rápidamente el otro y grabo el de hoy, de Casi Ángeles para mañana. Bueno, hoy a todo o nada 2013, un auténtico autógrafo de David Nalbandian. Comencemos con esto. A ver, esta la venden en la calle. La del semáforo. Sí, la venden en la calle. La del semáforo. Más, sí, no, siempre estoy por comprarla, pero está bien, te la voy a comprar a vos. A ver, sí, está bien, te la voy a cobrar, te la compro a vos. A sí, ver, esta la en el semáforo a veces se zarpan, otras veces no, depende. Sí. Pero en este caso, el precio claro para esa pelota, por el semáforo te lo digo más o menos. Ah, yo tuve esa pelota. A la una. Si esta la venden en el semáforo. No sé dónde está, pero la tuve. Vengo a conducir el programa acá. La semana que viene, los 5 días, vivo. Y hago las preguntas y me tiro si querés en el huequito ese cuando contestás mal. ¿Y yo qué hago? No, porque esta es una pelota especial. O sea, vos no estás viendo. ¿Ves? Parece que no tiene nada, pero aparece algo muy importante que es una firma. Gente, voy a volver a resumir al canal secundario. Mucha plata para tener el torneo de primera división. 12 millones de dólares del 2014. Muy bien. ¿Cómo reconoce la firma? ¿Cómo reconoce la firma? ¿Cómo sé si es la firma? Bueno, que yo tengo pruebas. Primero, la historia es muy corta. Cordobés, se nota la gobernada. Voy a Unquillo, a la casa de mi amigo César Lepore, que vive en Unquillo. ¿El de las propiedades de Lepore? Sí, no es de propiedades, es familiar, al margen. Ah, es familiar. Voy ahí, David, nada, pasa con el auto, nada. Viajo a Europa con mi hermano, Facundo, sí. A Barcelona, torneo Conde de Godó, año 2010. ¿A dónde viajás? A España, torneo Conde de Godó. ¿A ver el partido de tenis? No, viajo, yo a viajo. Ver, ¿vos viajas por de España? Por toda Europa. Bueno, un cordobés suelto en Europa. Un cordobés suelto en Europa. Voy a ver, David Nalbandian, Barán Safín, sí. Torneo Conde de Godó, junio 2010. Sí. Junio. David, terminó el partido, David. Y acá te traje la firma de él, y acá te traje, primero, la foto de él. Te veo interesado. Sí, obvio. La foto de él firmándome la pelota. La foto de Incarcel. Sí, buena. Esto es como el traje de Pergolini esa claro, vez. Claro. Porque trae la cosa y trae la prueba. Con todo respeto. Es muy buena. Con todo respeto. 100 pesos. Con todo respeto. Con todo respeto. Me encanta, 200. Con todo respeto. Sí. Este es el mejor que te han traído después de la carta de Perón. La carta de Perón. Esto es lo mejor que te han traído. Te trajeron revista, cosas 300 viejas. Pesos. Ese helicóptero está muy bueno. 300 pesos. ¿Ese qué dijo? ¿Ese qué dijo? Revista, cosa 300 vieja. Pesos. Ese helicóptero pesos, está muy bueno. Ese pesos. Cofre. 7100. No, 7100. No, 500 pesos. No, 500 no. 500 pesos. 600 porque tengo acá la prueba. Mira, yo soy bien hombre, te voy a bajar como hombre. Está 6500. ¿Eh? O sea, cuando te traen la cosa, pero también te traen al tipo firmando. Mirá, perdón. Vos mirá, si la cámara puede tomar ahí. Si termino esta antes de las... Te la traje. Ah, es verdad. ¿Y vos dónde estás? Que no creo. Estás ahí firmando con el plato en la mano. Porque ya son las 7. Pará, la prueba le falta. Porque ya son las 7. No, no, ¿qué pasó? Pará. Ahora que él me dice. 7 y media. No, pero está bien, se puso la misma cintita que entra la mano. ¿Por qué le tengo que creer? Claro, es la misma, con la misma foto, soy yo. Pero pará, no, pará. ¿Cuánto le dije la plata ya? Sí. No lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar eso, no, pero ni ahí. Y pero yo si te, vos no estás yo acá. Te propongo, pero yo te pará, si no estás acá, no prueba. Bien, pero fíjate, vos, ya que pueden buscar en internet, en Facebook, ¿por qué no buscan la firma? Busquen en internet, pelota firmada. A ver. Pelota firmada. Vamos a buscar. Vamos a buscar en internet. Pelota. Firmada.
A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es que hay miles de pelotas firmadas. Esta no es. Esa es de béisbol. Ah, así, vamos a hacer así. Por... David Nal Van Nal Van y A y pelota firmada por David Nal Van Dian. Aparece ya la imagen del chabón. Sí, no, firma millones. Millones de pelotas firma. Millones de pelotas. Millones. No encuentro cuál es, pero firma millones. Bueno, nada, no la encuentro. Sigamos. Firmada. Pará, busca pelota firmada y busca esta foto. Y busca la si firma. A ver, porque por ahí en imágenes está la foto. Es verdad. Por ahí la sacó de internet y me armó todo el cuento. Ah, ya no te voy a estar encuadrando esto. Buscá la firma si querés. Ay, después te hizo algo con... ¿Cuánto dije? ¿6.500? 800. No, 800 pesos. 6.000. 800 pesos, dale, te creo. Está bien lo de la cintita. 800 pesos. No, está bien lo de la cintita. 3.800. Busquen, busquen, busquen. ¿Busca la foto? Busquen. 1.700. Busca 3.800. No, pero no puede ser. 7.100 a 3.000. Joda, No, 3.800. Yo no sigo subiendo. ¿Cómo? 3.800, no 800. No, bajó mucho, ni me di cuenta. Ay, pará, busca la foto. ¿Sabes lo que pasa? Que esto no tiene valor. No, yo no sé si está vale bien, 6, si tiene 10, la firma, 10, 000, no, si tiene la firma te reconozco. No vas a conseguir a nadie que te venga. Está bien, igual no, pará. También te la puede firmar David Nalbandian en algún lado. No va a ser la única pelota de firma, pero me parece que 800 pesos está bien si tiene la firma de David Nalbandian. Porque te ahorrás estar gritando como un dolor ahí en el lawn tennis, que además justo tenés que estar por donde el chabón sale y eso. Pero es difícil, debe firmar 4 o 5 por partido. Esto puede valer 4.000 pesos. A ver, por favor, buscá si encuentran la foto o no. Sí, busquen lo que a la 1, a las 2. No, a la 1 o 2 que... Esto a ver, ¿tienen la foto? A ver, Peluca, ¿tienen la foto ahí? A ver, ¿la están buscando? Busquen lo que quieran. ¿Pero cómo? ¿La tienen de verdad? Busquen lo que quieran, pónganla. El flaco me hizo, me avivé después del precio. A ver... No, papá. No, sos el cordobés más hijo de una gran... No. ¿La foto es mía? ¿Esa foto la sacó en el Diario de la Nación? ¿Soy yo? ¡Ah! Uy, ya. ¡Diario de la Nación! ¡Es Diario de la Razón! ¡El Diario de la Nación! ¡Mirá! ¡Mirá acá! ¡No! Uy. De la razón, no de la nación. Encima me manda cualquiera. Mirá, si hubiera salido la foto de él, no va a saber qué diario es. Me plagiaron la foto. No, no me puedo. No, no se puede decir cualquier cosa. Pero escuchame, yo. Esta es la firma de David Nalbandian. Buscá la firma. Hay que tenés poder buscar. Pero sí, es la firma, pero la están firmando acá, la misma foto que me trajiste vos. Bien, pero... La sacaste del diario y la agrandaste. Trae un pelito calibre. Yo con los 3.800 te lo pago el pelito. Ven, que la misma. Y se dé cuenta que esta es la firma de él. No, es increíble. No, te hago el gesto si querés. Pero ¿cómo sé que es la firma? Bueno, porque trae un pelito calibre, pues date cuenta. Pero la foto la sacaste de internet. Tenés todo. Pero no, y se puso la misma cintita. Mirá que macho se ve. Y además, a ver, poné la mano ahí. Es la mía, mirá, te hago la sed, te hago el gesto. Espera. Te hago el gesto, mirá. No, es un... Yo le decía, David. No puede ser nunca. Además tiene una hebilla. Sí, pero eso fue en épocas cuando estaba de novia. Esta tiene una hebilla. Sí, ya sabes que tiene una hebilla. Esta la saqué desde un cajón para traértela hoy. Pero espera. Estaba de novia en esa época, 2010. No, no tiene la hebilla, pero no te voy a traer justo una roja, por favor. Tanto teatro tengo que hacer, nada. Por 800 pesos. ¿Dónde te la llevas? Por 800 pesos. No, está bien, me dijo 3.000. Me dijo 3.000. Ah, está bien, 800 pesos. No, se la lleva. Bueno, a la 1, a las 2. Bueno, 800 está bien hacer. Uy.
solamente es porque gasté mucha plata para venir acá en taxi. Solamente gasté mucha plata. Yo te hago el juego. David. ¿Qué le dije? Encima. Esta foto, vos no lo creías, soy yo el Conde Godó. Buscá ahí el año de todo. Conde Godó, Marán Zapi. Buscalo. O sea, ¿sabés cuál es la diferencia? Que esta voz el día de mañana la vas a poner a 5.000 ahí. Y te la van a sacar de las manos. Y esto es porque él todavía no se retiró, pero el día de mañana que se retire no va a tener nadie más esto. David Nalbandian, esta es mi mano, mirá mi mano, igual mi mano. La cintita, la misma pelota. No te voy a encuadrar. ¿Alguna foto del coso? No, esto, yo no ¡Esto sé. Claro, de puta! El Pergolini tenía él con Pergolini, claro, y el traje. Se lo veía al pibe. Está bien, pero vos cómo querés que yo vaya a buscar una foto, ponerme una cintita, poner el cuadrito, firmar, buscar pedirte con el calígrafo ya. Pero firmaste vos. ¿Cómo lo voy a firmar? Mirá, vos fíjate, la misma, buscale la compo ahí, la misma firma. ¿Por qué la dejás por 800 pesos? No, porque es entrenada, y esto no tiene valor. Obvio. No sé si salís 100. Entrenada, y esto, prefiero esto, claro. Bueno, no tiene que ver. La plata es la plata. Además, si Ángeles seguramente lo supo un poco más tarde. Un representante. ¿Me contás un poco la historia, sí, de David? Nació en el 1 de enero del año 78. Un quillense. terminó puesto 6. Del mundo en el 2003. Está haciendo memoria, o sea, se nota que lo estudió ayer. No, de verdad, tanto, es como un examen, no es de un fanático. No, para tanto, a ver, hablame de David Nalbandian. No, vive en Unquillo, cerca de la Plaza Belgrano. 800 pesos. Cerca de la Plaza Belgrano, entre Colón y España. Nalbandian nació en 1982, me están diciendo acá. ¿Vos qué dijiste? ¿Primero de enero? ¿El 82? ¿Cómo? ¿El 82? Dijo 78, que yo casi tiene mi misma edad, ¿no? Si ya está para el retiro, ¿cómo se va a retirar el caso de la misma edad? Tráeme cuando nació Nalbandian. Fíjate, si llega a haber nacido el primero de enero... Perdón. Si llega a haber nacido el primero de enero, 5.000. ¡Cállate un poco! ¡5! Que venga el... A ver en qué época nació Nalbandian. Primero de enero de 1982. 78. No, nunca dijo 78. ¿Cómo voy a pegar el día y voy a inventar un día? Puta, encima. Sí. Pegaste el día, pero la fecha no. Año no. ¿Viste? Dijo 78. ¿Quién dijo? Está diciendo Córdoba. Córdoba está diciendo. ¿Qué dice? 78. ¿Vos dijiste 78? ¿Vos dijiste 78? No, no dije 78. A ver, poné la rep. Bueno, no, la medio de desenmascarar. El primero de enero del año 78. Andate a la rep. Hasta la mano. No voy a inventar el día. ¿Cómo de los 365 días le voy a clavar encima primero de enero? ¡Primero de enero! Pero dijiste 78. Bueno, fue una confusión. ¿Sos fanático de David Nalbandian? Soy fanático. La pelota te la firmó David Nalbandian. Vos estabas en el Conde de Godó. 100%. Estabas jugando con Marán Zapi. Marán Zapi. ¿Y vos le pediste que te firme? Le dije, David, firmame, por favor. Lo vengo siguiendo hace cuánto. Cerca de Plaza del Grano, cerca de Colón y España, donde él vive. Búscalo. La pelota, esta firma es la de David Nalbandian. Esta firma es la de David Nalbandian. Está bien, ahora vos aceptás 800 pesos o te la llevas. Y ya te dije que sí, ¿qué querés que te diga? Va a tirar. Perfecto. A la una. Esperá, para, rápido. Después vamos no a un corte. Que haga negocio con esa pelota y la venda a 10.000. Vamos a un corte. Rápido. Tira y si coso le pago 800 pesos esto, que obviamente 800. No parece ser la firma de David Nalbandian, pero la negociación, ¿eh? ¿Por qué no lo llaman? 800 pesos, ¿por qué no lo llaman? Dice. ¿Quién, a David Nalbandian? Llama a David Nalbandian, por favor. Vamos al corte rápido ya. Y pero igual que se va a acordar de David Nalbandian. Llama, no sé, vamos al corte rápido, volvemos y si tira, los 800 pesos son de él, obviamente, que se está riendo. Ahí volvemos. La única maldición. Gonzalo y la pelota de tenis. Gonzalo, sí. No hablamos en el corte, viste, me fui. Esto es una falta de respeto para el rey David. Que esta pelota salga 800 pesos. Se agrandó durante el corte. No a mí, ¿eh? Ibas a estar con un poco de culpa. No a mí, al rey David. 800 pesos. Dame la bola. Espero de verdad que sea firmada. Además,
miraba en el corte, vos mirá la foto, es lo más pixelado del mundo. Si podés ver el detalle, con celular. Está sacada con celular en 2010, no, pero ¿cómo pretendo con que tenga 100 megapíxeles? ¿Cómo con celular? Bien, pero la foto está en el diario, pero ¿quién la sacó? ¿Y quién se la vio al diario? ¿Y la sacaron de internet? No sé. ¿De internet? ¿Vos la subiste a internet? Lo busqué en fans de Nalbandián y está nuestra foto. Sí, porque la pusieron los fans de Nalbandián. No, no la pusieron los fans de ahí. A la sacado. Una, ya, sí. Tenés que invocar, Tenés que invocar, ojalá que invoques. No te puedes pasar de la casa. No invoques porque esa pelota vale más. Me parece que ya unos chicos me ofrecieron 6.000. Y antes de tirar, quiero decir una cosa. Quiero pasar. Es la peste, dale, ¿Puedo decir una cosa? No, no puedes decir nada más. El domingo en Parque Planetario vamos a tocar un evento beneficio. Trans tu head, soy DJ de música electrónica. Espero que vayan el domingo en el Planetario a partir de la 1. Gracias por pasar el chivo que es beneficio. Bueno. Gracias. Por eso nomás vengo a darte 800 pesos. ¿Cómo 800? Por 800 pesos. A la 1, a las 2. No te puedes pasar de la raya. No, no te puedes pasar de la raya. Son las reglas. No, te tenés que dejar más para acá. Ponete más atrás. No te podés pasar de la raya, son las reglas. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va. ¿Sabes que la puso? ¿Sabes que la puso? A la 1, a las 2 y a las 3. No, no, sí la erró, papá. Mirá la bronca. La erró, papá. Mirá el cordobés. La bronca que le da. El aplauso grande para él. Se lleva la pelota, la verdad. Sos un fenómeno. Sos un buen tipo, pero la negociación sí. Tu inconsciente, tu acto fallido por mentir con lo de la foto. El aplauso grande para él. Bueno, gente. ¡Ah, acá está el otro! Pero bueno, para ese otro. Para este otro. Vamos a pedir una meta de likes. Que va a ser de 10. 10 likes y subo la. Y subo lo, el. Este otro. Este otro video de él. Nos vemos en un próximo video. Adiós.